Racing de Santander se aprovechó del débil Extremadura, le ganó 3-1. Centro de Thaís, gol de Munitis. El segundo gol que dejaba casi sentenciada la eliminatoria lo marcaba Munitis en jugada personal. Ocurrió en el minuto 79, 4 después de haber saltado al terreno de juego el pequeño delantero racingista. Clara superioridad del Racing en un partido que presenciaron en directo 10.000 espectadores. El balón de Íñigo Larraínza para Carlos García, cortado el líder Preciado, puede marcharse Rafael Alcorta, sigue Preciado. El balón que le queda para Pedro Munitis, puede marcar y el segundo tanto para el Racing. El gol de Pedro Munitis, aprovechado el error. En defensa de Carlos García, y ahí lo ve la celebración con la camiseta dada la vuelta de Pedro Munitis en el minuto 15, casi 16 de la segunda mitad. El Racing sorprendentemente da la vuelta al partido. Šašnik, en la banda está Thais. Al hueco el balón para el ruso Besasnik, jugando bien el equipo cántabro. Se va Besasnik de Sergi, está en área Besasnik. Vaya balón que le ha colocado a Munitis. El remate de Munitis, ha marcado el Racing. ¡Qué golazo acaba de marcar el Racing de Santander! ¡Impresionante! Señoras y señores, lo vemos una vez más. ¡Qué bonito el gol! Por la elaboración, es posible que no haya sido un remate espectacular, pero eso es fútbol. Un control magnífico y entra por el palo corto. Palo que teóricamente debería haber protegido Jeff, ¿no? Pero el control ha sido magnífico y después el remate, sin tiempo a que prácticamente a bote pronto. Y es una jugada excelente técnica de Munitis. Mavisca, aguante y controla perfectamente José Emilio Mavisca con campo a Mavisca. Intenta meter el balón para Munitis. Gol del Racing, letal contra del conjunto santanderino, y Munitis fusila a Imanol Echeverría y pone definitivamente el 2-0 en el luminoso del Sardinero. El Betis empata 1-1 con Racing de Santander. La visita se pone en ventaja con este gol discutido de Munitis. En el minuto 16 del partido, Racing de Santander se ponía 1-0. Se está actuando Sanchís, atención a esta jugada Munitis, puede ser el segundo el disparo de Munitis, no, el recorte, gol para el Racing, ha marcado Pedro Munitis. Está loco este partido, el Racing le ha dado la vuelta al encuentro, 2-1 para el equipo de Gustavo Benítez. El desmarque de Munitis ha sido fíjate precioso. Fíjate que Magallanes estaba absolutamente solo también en el segundo palo, pero resolvió Pedro Munitis por debajo de las piernas de Coque Contreras. Atención que el Racing le da la vuelta al partido, marca Munitis. El conjunto cántabro se adelantaba a los 78 minutos. Jugada de Melver y remate final de Munitis a la red. Los jugadores del Deportivo protestaron que el asistente de esquinas Torres indicó falta previa favorable al equipo cántabro, pero el árbitro concedió la ley de la ventaja, descentró a los gallegos y el Racing marcó. Largo el envío sobre Mavisca, tiene campo por delante, le sale el cruce Ibix, la va a llevar a Mavisca. Al entrar en el área, la ocasión para el Racing, a Mavisca atrás, Munitis, gol. Acaba de empatar el partido el Racing. Acaba de marcar Munitis. El gesto habitual del internacional cántabro que se da la vuelta a la camiseta. Primer gol en la liga para Pedro Munitis. Racing 2, Sevilla 2. Qué bien ha peleado por ese balón José Emilio Mavisca. Le agarraba a Ibi, se marchó a pesar de todo, vio la posición de Munitis, que tuvo tiempo para parar con la derecha y con la izquierda, fusilar a placer a Valencia. Lo que nadie sospechaba es que esta llegaría, pero de las botas visitantes.
La clave del encuentro estuvo sin duda en el empate. Munitis se adelanta a la defensa y al propio árbitro, que ya iba a señalar el camino del vestuario, y consigue batir por alto al debutante Iker Álvarez. Va a ser muy diferente el 0-3. Balón recuperado. Amavisca que conduce el contragolpe. Munitis. Y es el tercero. Es mejor gol el segundo, de todas formas. Aquí ya estaba el Depor mucho más volcado y con espacios el Racing ha matado al Depor. Sí. Qué bien Amavisca, qué bien. ¿Cómo lleva la pelota? Es el Zaragoza, merced a su victoria en el Sardinero 1-2, duelo de goleadores. Atención al disparo de Espina, el paradón del portero, pero aprovecha Munitis el rechace para hacer el 1-0. Le pega muy bien Espina, es un jugador que con la derecha le pega fenomenal la pelota también el argentino, no chileno, le estuvo jugando mucho tiempo en Chile, pero es argentino, internacional incluso, Marcelo Espina. Estamos en Somos, victoria del Racing, un equipo que fuera de casa es mucho mejor últimamente. Munitis, doble bicicleta, 0-2. Lo hace muy bonito, la bicicleta es una preciosidad. Sombrero, ¿eh? Pero no sé... El arranque de la jugada, ¿verdad? No sé. Y ahí, penalti. Favorable al Racing. Doble ida, qué bien. Y Manol sobre Bodito. Bueno, pues... Sí. Dispara Ismael, pero el rechace para Munitis. Munitis... Hacía mucho que no hacía un gran comienzo de temporada, ya hace un partidazo la semana pasada en Vitoria. Sí, pero hacía mucho que no. Del Real Madrid, como esa de Roberto Carlos o la anterior que hemos visto, de Zidane. Y en ese buen pase a Munitis, el cántabro, vaselina y gol. Era el hombre del partido y lo confirmó. Sí, el pase es muy bueno, la vaselina es muy buena, muy mal la defensa del Madrid porque se queda enganchado a Michel Salgado. Y el público del Sardinero entregado a Pedro Munitis. Desbarató el hoy titular Lemens en la portería del Racing. Un bajón en el Málaga. Ojo a Contreras, que no atrapa el disparo de Chiqui y marca Munitis. Eso sí que regalar un gol por parte de Contreras, porque el disparo tampoco era un disparo demasiado complicado. Tiene que haber pegado un bajón en el Málaga. Incluso en Copa de la UEFA ya hizo un partido bastante, bastante gris. Lleva entrenado desde mayo o junio, ¿cuánto? Sí, eso se nota mucho, sí. Sobre todo por la pegada que tiene. Bueno, ojo a ese balón. A tierra de nadie, se la traga uno tras otro de los jugadores del Atlético de Madrid y Munitis, que aprovecha el regalo, claro. Un balón que echa Moratón, lo tira para arriba como diciendo, para allá va, ¿no? No es un pelotazo, pero casi. Esto de entrar frente a la defensa es una cosa que hace mucho Luis, luego en la segunda parte se le vio también. Muy clásico en él, y claro, si los centrales no están bien... Desde el horno, la falta... propio Munitis para ser el encargado de botarla. Balón de Munitis directamente a portería, gol. El gol de Munitis en el minuto 8 y medio. Acaba de marcar Pedro Munitis, sorprendiendo. El remate con la pierna izquierda de Munitis en una posición realmente complicada. Ya pilló un poco despistado al portero porque el balón tampoco iba con una extraordinaria fuerza, pero yo... Sí, acaba de llegar el Palamos, ¿no? Ojo, porque en ese balón que se va a llevar Diego Alonso, deja el taconazo, el centro de Javier Herrero, gol de Munitis. Muy bonita la jugada, ¿eh? Toda la jugada, la triangulación es preciosa. ¿Cómo se da la vuelta a la camiseta en segundo y medio, ¿eh? Una habilidad. Es increíble. Que retrasa para Aranzubía. Está teniendo serios problemas para sacar bien a la pelota. Munitis, gol. El gol de Munitis, que adelanta al Racing de Santander para alegría de la hinchada santanderina. Todo nace de un mal despeje por parte
de Dani Aranzubía y el tanto de Pedro Munitis, que sube al marcador. El joven delantero, del pillo delantero del Betis. Los goles para el Racing fueron el primero de Munitis. Y el segundo lo marcaría Pablo Casar. Sí, después del cuarto del Real Betis. Casilla eléctrica, a pesar de esa cara de felicidad que tenía Dani Sánchez Llibre al comienzo del choque. Buen pase de Zijic para el disparo y el gol de Munitis. Ver a Zijic y a Munitis juntos es realmente una de las imágenes de la liga, ¿eh? Son grave, ¿eh? 7 meses. Sí. Vaya pena, ¿eh? Otra lesión grave. Sustituido por un ex del Racing, Regueiro. El gol es normal a prolongación de Zijic, pero que Munitis se meta entre Albiol y Ayala y le dé tiempo a rematar, eso, porque además Ayala y Albiol van los dos. Sí, el Racing estaba agazapado. Jonathan Aspas, y esta es la jugada de Zijic y el gol de Munitis. Sí, buen desmarque, ¿no?, del jugador de Racing, y buen balón atrás. Y ahí siempre estaba Munitis o Zijic. Y de echarle. Sí, es verdad, tenía... hace mucho. La cuarta jornada. Fíjate, Zijic, otra más que genera. No, fíjate, bueno, Munitis. El remate es difícil, ¿eh? El remate es dificilísimo. Munitis, cuando va el balón por el aire, ya está dándose la vuelta. Fíjate, para cuando sabe que la va a ganar. Miguel, sabe lo que va a pasar. Sabe que la va a ganar. Sí. El balón largo de Colsa le va a venir suelto a Munitis. Y atención, porque aquí va a venir el gol. El error de Tomasi. Munitis, que ve como ese balón sale despedido, arranca en posición legal y marca. Nacho, tú dices error de Tomasi. Tomasi intenta sacarla. Es el jugador del Racing que no le veo exactamente quién es. Jorge, fíjate. La pidió Raúl. En Neide no, cierto, puede patear. Mirá, ahora pateaba todo. Ahora ya no lo dejan ni patear. Aquí va a venir el tanto la verdad, de Racing. ¿Este gesto qué significa? Pues es para mi niño, porque bueno, el anterior gol que metí hice otra celebración ahí moviendo los brazos. Claro, y ahora está dentro del área. Tenía muy claro que era el partido de su vida entonces, ¿no? Aquí está un poco blando Núñez en el cruce con Chité. Y es muy difícil el remate a bote pronto, te tienes que tirar al suelo, es difícil el gol de Munitis. ¿Sí? Pero suele hacer goles así, Munitis. Esos de esos que parece que un poco como cuando llegaba Gordillo, que parecía, sí, que era imposible, sí, que llegara, pero ahí llegaba. Despejó Tena. Y es el primer saque de esquina para el Racing. Subirán los altísimos centrales de los que hablaba César Navas y Garay, que va espectacularmente bien de cabeza. Va a intentar ahí colgar el Racing. Jugada ensayada, Jorge López. ¡Gol! De Munitis. ¡Gol del Racing! 1-0. Marcó Munitis. Salió a la perfección. Vamos a ver la victoria del Racing de Santander. De las de defensa. Yo creo que es un equipo que físicamente está muy bien y llega hasta la última parte de la liga con la misma consistencia que el principio, y eso lo hace el orden. Como es un equipo muy ordenado, hace las cosas muy bien, los esfuerzos están muy controlados y cada uno hace perfectamente su trabajo. Hemos, sí, visto ya. Te quieres adelantar, pero si fallas, pues dejas al equipo desordenado, sobre todo a tu defensa, ¿no? Y aquí va a llegar ese precioso pase interior a Munitis y el gol de Munitis. Solo le ha durado una temporada al Murcia su paso por primera. El pase es buenísimo, pero lo importante es que Munitis domina el espacio, sabe que no tiene contrarios, por eso. Le busca el disparo con la izquierda de Rosca. Y ahora le vamos a hacer un gol precioso que, sí, le ha aplaudido hasta la propia afición. Aunque está jugando mucho en la derecha por necesidades del equipo, cuando juega dentro es cuando más daño hace. En el 65, golazo de Munitis, que con esa vaselina bate a Leo Franco. Buen gol del capitán racinguista, y el definitivo 5-1 llegaría en el minuto 86 a la salida de un córner.
Pablo Infante, la presión de Arana, la presión también en el centro del campo de Bernardo. Ahí recibe la pelota precisamente Bernardo, avanza con la pelota controlada. El balón largo, que balón para Munitis, que balón para Munitis. La salida de Naucet, Munitis en la puntera de Munitis. ¡Gol del Racing! Acaba de marcar el Racing de Santander. En una jugada marca de la casa de Pedro Munitis, consigue el primero en el Sardinero. El punterazo para superar a César Canede, para superar también a Naucet, que entra pegado al palo, besando el poste. Llega el primero en el Sardinero. Racing 1, Munitis, Mirandés 0. Hay eliminatoria.